Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a un episodio de NAC 2. Vamos a seguir. Nos quedamos aquí en medio de un capítulo. Y vamos a luchar con uno de los bichos gigantes. Vamos a ver si hubiera algo por aquí para meternos. Avanzamos. Y por aquí arriba vamos a ver qué nos encontramos. Nos hacemos pequeño. No sé. Aquí. Vale, el problema es que aparte de... Vale, porque está aquí. Entonces, yo quiero eso. Para mí. Gracias. Avanzamos y ahora nos hacemos de nuevo grande. Like para saltar y ahí. Nada, ahora mismo somos súper grandes, 10 metros de altura y no nos preocupa nada. Bueno, por lo menos vamos a cargarnos a uno, ¿no? ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Qué castañazo, loco! Venga, ahora nos hacemos pequeño. Seguro. Ahí está. Qué bueno, tío. Nak, me alegro tanto de que estés bien. Ya somos de nuevo chuninos. Vale. No hay nada por aquí que podamos ver. Vamos a ver. Si hubiera algo... No hay nada. Vale. Venga, pues vamos a darnos prisa. Vale, nada. Nada, nada. Seguimos. Perfecto, vamos a darnos prisa. A ver qué nos encontramos arriba. Vale, seguimos de nuevo. Acostumbrado a una grande, ahora se hace súper complicado ser chiquinino. Venga, vamos a ver. Tenemos tiempo para prisioneros, Nak. Me ayudó cuando tuve problemas. Creo que podemos confiar en ella. ¿Confiar en ella? ¿Soy el único que se acuerda de lo de la isla? No creí que Sander os fuera a hacer daño. Tenéis que creerme. Está bien, pero si nos vuelve a traicionar, la culpa será tuya. Ya basta. Tenemos problemas más graves. Como a dónde se lleva Sander a los titanes. ¿Y qué piensa hacer cuando llegue allí? Sigámoslo si descubrámoslo. ¿No os parece? El nexo. Se acerca al final. Tiene toda la pinta ya. Van hacia el interior del cráter. ¿Pero qué clase de lugar es este? Nadie lo sabe. Se remonta a la época de los altos goblins. Viejas máquinas. ¿Y qué hacen? Vete tú a saber. Sander ha estado hablando. Vamos, Nak, en marcha. Lucas, espera. Está siendo impulsivo. Dale un minuto. Se tranquilizará. Vale.
Pues vamos con el 12-1 hacia el interior del remolino. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. A ver. Más puntos de habilidad. Necesitamos... Vale. Las reventamos. Vale, aquí nos hacemos un poquito más grande. Cogemos todo. Nos hacemos pequeño. Y seguimos hacia el nexo. A ver qué tal será el enemigo final. Aquí tiene pinta de que nos haremos grande, pues. Así es. ¿Vosotros dos volvéis a hablar? Es raro que no haya por aquí nada para poderme meter. Hace tiempo que no encontramos ningún cofrecito, pero bueno, aquí quizás sí haya algo, ¿no? Vale, al fin y al cabo es punto de habilidades. Pero bueno, menos da... Y me caigo, menos da una piedra. Así que vamos a avanzar. Siempre con cuidado y mirando para poder encontrar todos los cofres. Mira, con el poder del cuadrado lo dejamos pulsado y lo reventamos. El resto del ejército de Sander ya debe estar en el cráter. Aquí hay algo. Vale, utilizamos el boomerang, que es muy útil. Aquí más puntos de habilidades. Ahí está el nexo. Sander tiene el artefacto. Lo está colocando en una especie de máquina. ¿Qué está haciendo? Es lo que intentaba deciros. Esa máquina era la última parte del plan de Yurik. Nunca la usó, pero está diseñada para hacer más fuertes a los robots. ¿Hacerlos más fuertes? ¿Cómo? Sander no me lo dijo. Lo siento. No lo sé. Pues claro que no. ¡Lucas! Sé que no debería haberme fiado de Sander, pero... ¿Nunca has confiado en la persona equivocada? Sí. Y la próxima vez que confíe en alguien, tendré mucho más cuidado. Tenemos que llegar ahí abajo enseguida. Voy detrás de ti. No será fácil bajar. Ya. Pues vámonos. A ver, ¿qué tal? Que estudiemos un poco. ¡Onda! ¡Qué bien! Vale, por ahí no podemos, por aquí sí. Tenemos que tener cuidado, pero bueno, podemos ir casi de dos en dos. Vale, aquí, ahí puede que haya algo, o es más, creo que tendremos que ir por ahí. Vale. Y aquí, qué bien. ¿Qué pasa? Vale. Y un cofre, seguro. ¡Sí! ¡Un cofre fiera! Agua marina. Pues vamos a intentar completar antes de acabar el juego la reliquia rubí. Para que el NAC sea NAC rubí. Nos quedan 4. Complicado va a estar, pero bueno. Vale, esto por debajo. A ver qué hay que hacer por aquí. Hay que tener mucho cuidado. Oh, ahora.
mía. ¡No! Que el último salto es una mierda. Venga, sin prisas. Muchas veces con la ansia de correr al final. También tenemos la ciudad de Catrina. Vale. Ellos van ahí. Vamos a ver. Hay que saltar rápido, sin problema. Y a dolor, ahí. Preguntamos a uno. Y seguimos. Seguimos bajando con cuidado. Aquí puede que haya algo, nada. A ver, ¿cómo va? Estudiamos cómo va el proceso. Muy bien, la cámara. Lo he repetido a lo largo de toda mi aventura en el NAC 2. He repetido mil veces el tema de la cámara, pero bueno, no voy a darle más bombo a ese tema. Porque no tiene arreglo. Pero sí, madre mía, la cámara no ayuda nada en que el juego vaya bien. Vale. Muy bien, allí puede que haya algo. No sé por qué eso se mueva así, pero... Qué imposible, tío. Es que con esta cámara es imposible trabajar. Es imposible trabajar con esta cámara. Vale. Rápido, ahí. Ahora tenemos que hacernos pequeño seguro. Sí. Vamos a estudiar el movimiento de eso. Vale, nos hacemos grande, que siempre da un poquito más de seguridad. Ahora bajamos... Ahí. A ver qué pasa. Muy bien. Pues ahora hay que subir al segundo peldaño. Vale. Ahí. No nos caemos, no nos caemos, por Dios. Vale, perfecto. Siempre que podamos saltarnos un punto, nos lo saltamos, que no pasa nada. Vamos a mirar detrás, si hubiera algo. Nos vemos, como siempre. Sé que soy pesado, pero me mata la cámara. Me mata la cámara. Vale, uno más. Y ahora el boomerang para el último. Y lo reventamos. Hasta luego. Vale, un enemigo invencible. Vamos a ver qué pasa, por qué es invencible. ¿Qué le ocurre a usted, señor? Encima me tira cosas. Eso es increíble. Esto es increíble. ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué, tío? Te quiero reventar. Vale, ya creo que sé. Tenemos que reventarle el escudo.
Bueno, por lo menos eso, le hemos golpeado un par de veces. Y... ¡ay! Tenemos que hacernos más grande. Son invencibles, claro. Entonces, golpeándole un par de veces y con ayuda ahora de... Le damos, pero no... pero no hacemos nada. Sí, sí, hay que tirarlo. Hay que tirarlo, lo tenía pensado. Lo tenía pensado antes y pensaba que no iba a poder igual que los otros enemigos. Tampoco se podían. Pero bueno. Rayos. Eso no es bueno. Deberíamos marcharnos. Vale, pues sí, nos marchamos pues. Cogemos todos los poderes amarillos que vayamos pudiendo, ya que quizás nos haga falta. Venga, seguimos avanzando. Por ahí hay cajitas para hacernos grandes. Ahí puede que haya algo. Muy bien, otro cofre. ¡Qué maravilla, por Dios! No, necesito... venga, vale. Bueno, es el único que podemos... que nos viene bien. Reliquia de Topacio. El NAC se convertirá, pues, así, amarillo. Subimos. Avanzamos rapidito. Ahí tenemos muchos enemigos. A ver, máquina. Usted primero se está quieto. Y se porta conmigo como debería. A ver, porque están entre los tres, me están poniendo fino filipino. Hombre, por Dios, eso se dice antes, señor. Eso se dice antes. Vamos. Si una roca no acaba con esos tipos, ¿qué lo hará? Vale, no puedo, no puedo, necesito salir corriendo. Ahora, otra vez, muy bien. Pues no sabemos cómo vamos a acabar con esos personajes, la verdad. Pero bueno, está complicada la cosa. Vale, ahí se rompe eso para poderlo tirar. Vale, esto perfecto. Pero ahora utilizamos el boomerang, el puñetazo cuadrado, y ahora caerá el mismo colega. Y lo vamos a intentar reventar tirándolo de nuevo. Ahora sí, se cayó, señor, a su lugar. Bueno, hay más activándose. No me gusta el aspecto. Está bastante entretenido, la verdad, esta parte final. Un momento, a ver, campeón. Vale, sigo haciéndome grande. No me hago muy grande, no estamos cogiendo muchas piezas. Pero bueno, no sé, quizás no sea necesario, porque si no, no entiendo que nos den tan pocas. Tan pocas, la verdad. Vale. No, tío. ¿Qué coraje me da? Que realmente... que realmente salgan las cosas bien y salgan mal. Es increíble, de verdad. Otro cofre. Gracias. Agua marina no quiero. ¡Oh! Y este lo relleno. El panel detector de secretos. Cuando hay un secreto cerca, se pone a parpadear. Detector de secreto, perfecto. Así que vamos a equiparlo, cómo no. Pregunto si Katrina está bien. Eso espero. Vale, ahí quizás haya algo. Bueno, no, solo un punto de habilidad, que bueno, no es poco. Miramos aquí.
Vale, a ver, ahí hay. Ahí está esto de piedra. Las puertas de Katrina están siendo destruidas. Si no me ha dado, hombre. Madre mía, qué falso. Venga, habilítate. Vale, me hago pequeño. Muy bien. Ahora sí estamos más o menos on fire. Venga. Por aquí debajo hay que ir. Ven, pepinazo, a su casa, dame eso amarillo que es mío. Seguimos avanzando y ¿qué hay que hacer? Vale, nos hacemos... Vale, ahora entiendo. Ok. Voy. Uno más, ahí, perfecto. Por aquí cerca hay un secreto porque pita. El problema es, ¿dónde estará? Ahí arriba. ¡Hija! Bueno, por el detector de secretos y la segunda vuelta, tenemos casi al 100% el juego. No la voy a colgar porque es una tontería, pero bueno, tenéis en la primera vuelta cómo conseguirlo todo. Me empieza a ser grande. Vale, aquí tenemos otro bicho. Mierda. Tenemos otro bicho gordo. Vamos a ver. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? Vale, tenemos que tirarlo por allí por el fondo, ¿vale? Vale. Madre mía, la que me están dando. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos para acá. Para que ellos vengan un poco conmigo. Y ahora les niñamos. Ahí. Ahora con uno, pues es mucho más fácil, la verdad. A tu casa. ¿Y ahora? Vale, ahora se habilita esto. Se habilita... Habilita el otro, subimos. Tendremos que pasar por encima de eso. Ah, vale, la plataforma alta del todo. Sander no está perdiendo el tiempo. Esas cosas son muy chungas. Demasiado tarde. Está activando a los titanes. ¡Mirad! Oh, Katrina está en apuros. Tenemos que ayudarla. Muy bien. Pues vamos. Nak. Espera. Otro poder. Juré que nunca revelaría esta cata a ningún extraño. Pero sé qué es lo que necesitas para derrotar a Sander. Ahora a por él. Bueno, una vez nos enseñan ahora el poder. Mantén pulsado el cuadrado. ¡No me digas! ¡Esto está mejor! ¡Un Hadouken! ¡Oh, toma! ¡Madre mía! ¡Un Hadouken! Me acabo de quedar todo loco. Quiero que termine la cinemática. ¡Oh! Quiero que termine la cinemática ya. Porque quiero hacer ese Hadouken yo manualmente, por Dios. Venga, cuadrado. ¡Hadouken! ¡Pero qué bueno! Pues toma, a tu casa. Nos vemos. Otro cuadrado, otro Hadouken. ¡Hadouken!
¡Hombre! ¡Qué bueno, joder! ¡Toma, casa! ¡Madre mía, vaya piña! ¡Qué bueno, tío! No, lo iba a dejar aquí. Es más, lo voy a dejar aquí, pero... ¡Buah! Pero quiero probar el Hadouken por mí mismo. ¡Buah! ¡Brutal! Vale, vamos a terminar con el último. Vale, con el Hadouken le quitamos. No. Ellos también me echan el boomerang. ¿Qué pasa, loco? Ven para acá, anda. El boomerang a quien yo te quita. Vale, vamos a gastar el punto de habilidad. Y vamos a dejarlo aquí. Patada tras gancho. Qué buena. Pulsa el círculo mientras un enemigo para no quedarlo con una patada. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar un pelín para ver qué nos encontramos por ahí. A ver si hubiera algo novedoso. Y si no, lo dejamos. Si no empezamos alguna acción buena ya, lo dejamos por aquí. Vale, quizás... Sí, vamos a seguir un pelillo más. Y así ya... Quizás lo dejamos casi en el final del enemigo. Vale. Un momento, sin prisas. Ahora sí. Y ahora me puedo hacer grande. Vale. A ver. ¿Me vais a matar? ¿Me vais a matar, loco? ¿No me dejáis ni esquivar? No me dejáis ni esquivar. Madre mía. Venga, a correr. Allí arriba hay otro. Vale, seguimos avanzando. Tiene pinta de que se acerca ya el bicharraco. Lo que fuera que Xander estaba haciendo aquí, ya lo ha hecho. ¿A dónde crees que va? Tiene que ser New Haven. Lo siento, Lucas. Asegurémonos de llegar antes. Tenemos que salvar a Katrina. Primero Katrina, luego Xander. Vale. Muy bien, con los combos nuevos que tenemos, las cosas son mucho más rápidas y fáciles. Vale, quitamos con el Hadouken. A ver. Otra vez estamos liados con que no me dejáis atacar, esquivar y no me dejáis hacer nada. Venga, ven para acá, anda. Para tu casa, venga. Vale, seguimos avanzando. El Hadouken es mortal. Y aquí, como no, hay un trofeo. Un cofre, que diga, perdón. Vale, vamos a ver qué nos da ahora. Una plataforma nueva. Venga, esta mismo. Una de las partes de un nuevo artilugio. Del marcador de combos, que bueno, que lo veo ahora mismo una gilipollas, pero valdrá para algún trofeo. Así que vamos a seguir.
ver si podemos coger eso amarillo que hay ahí. Vale, lo hemos cogido. Tiramos el boomerang a ese para que nos deje movernos. Le reventamos. Tiramos el boomerang de arriba, aunque no nos vale de nada. Vale, el Aruken. El Aruken quita. Perfecto. Vale. ¡Eh! ¿Qué haces, máquina? Que te vas a caer y te vas a matar. Pero ¿por qué? Hola. A ver, ¿por qué no ha caído en la última plataforma, tío? Esto es increíble, loco. Antes no cae en la última plataforma. Me he quedado todo loco, vamos. Diría que no estarían activadas o algo, no sé, no entiendo. Vamos a ver, parece que ahí hay algo. No hay nada. ¿Aquí es donde viste a Katrina resistiendo? Eso creo. Parece que el combate se ha desplazado. Vale. Muy bien. Ahí. Ahí. Arriba. La cámara no me acompaña nada. Para variar. Y no sabemos casi ni dónde tenemos que saltar. Saltamos ahí de manera aleatoria, como si no hubiera mañana. Vamos. ¡Oh, qué bien! Venga, tenemos el superpoder rápido, lo aprovechamos siempre para reventar a todos rápido antes de que se nos acabe, que si no luego estamos en inferioridad. ¡Vamos! Uno más. No, ya no. Vale. Me vale también. Este sí. Perfecto. Bueno, chavales, pues vamos a dejarlo aquí, ya que preveo que se acerca casi el final. No sé si el final completo, pero sí el final de... por lo menos de este capítulo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y despidiendo casi ya esta serie. ¡Hasta la próxima!